pasan lo que tienen que pasar, veréis por qué estoy aquí y por qué están tan quietos. Les he preparado una pequeña trampita para grabarles. Es una tontería, pero bueno. Y están expectantes. Les he preparado debajo la jaula con la bañera. Entonces estoy esperando a ver si se ponen en la jaula, porque están tan asustados que ni siquiera reconocen la jaula. Que... Y luego les he puesto, a lo mejor es eso lo que están extrañando, porque les he puesto un tupperware de esos de Ikea, grandes, cuadrados. Y yo creo que es un artefacto demasiado sólido, demasiado grande, que no les inspira demasiada confianza para verlo ahí de primera. Queréis bañar. Les he puesto una bañera. Pero es que el vídeo se va a terminar aquí porque no se quieren bañar. Yo tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguidores y los demás. Los que me veis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que les estoy grabando. ¿Saben cuándo estoy grabando? A ver si dejas a la cámara aquí todo el día, claro, no. Yo estoy un poco asustado. Si les pasase algo.
mismo tiempo, lo del experimento de la doble rendija y la teoría de que el observador, simplemente por observar, está alterando el objeto que intenta medir. Yo aquí lo veo, ¿no? Es como una interacción. Se quedan como helados. Nos irán a cazar. ¿Cuántos antepasados suyos habrán sido cautivados? ¿Qué se contarán en las historias canoriles de los aviarios, de los aficionados, en esas ferias multitudinarias donde cantan y cantan imparables? ¿Sabrán ellos que estamos aquí? ¿Sabrán ellos que estoy hablando de ellos? Están hablando ellos conmigo. Creo que sí. Pero no lo puedo explicar, ni muchísimo menos demostrar. Simplemente es como congeniar. Moscas en la casa. Pero me siento tan bien de haber llegado tan lejos, de haber conseguido tantas cosas, haber grabado tantos vídeos. Es genial. Maravilloso. Chachi. ¿Los veis? El vídeo está grabando. Pero están quietos. Como estatuas inmóviles. Petrificados al tiempo que asustados por no saber muy bien si yo, por estar apuntándoles con mi objetivo, les iría a disparar. Pero es que yo soy de los que apuntan, disparan, pero no matan a nadie a la vez. Llenan de vida las cosas que fotografían, y como yo muchos. Fotografía, vídeo, multimedia, me da igual. Quizá el salto cuántico verdadero al que se dirige la imagen multimedia sea el 360. Acaba de aparecer, hay muchas cosas ahí. Lo más importante, el estabilizador de imagen, ya lo han solucionado. Hay una cámara que tiene un estabilizador que puedes ir montando a caballo y la imagen no va dando tumbos. Claro. Y luego tendrá más definición, prácticamente con cámaras de última generación, de las que han sacado las últimas esféricas. Uno no tiene, con lo que ve en pantalla, el ángulo que ve en pantalla, no tiene, como te diría, viéndolo con un angular, la diferencia no la puede calcular. Prácticamente igual. Cantar, canaritos, cantar. No os queréis bañar tampoco. No me entras a foco. Estáis a gusto. Como un arbusto. Duele mi llanto, ya no hay quebranto. Es más activa el tiempo del santo. Pero qué requete bonitos sois. ¿Qué hacéis ahí? ¿Os estáis dando besitos? ¿Qué hacéis ahí? Estoy flipando con vosotros. No queréis bañar. Bueno, voy a hacer otra prueba. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo, voy a quitar. Voy a quitar la bañera grande.
quedan 8 minutos y no voy a estar ahí todo el vídeo. Está muy guapo, no sé si lo voy a subir, pero está muy guapo. Así como fondo de pantalla estaría bien.